Disculpe. ¿Tiene idea qué pasa? Porque no estoy pudiendo abrir la puerta de mi departamento. ¿Dónde vive usted, joven? Acá, en el cuarto D. No, es imposible. Ahí vive una parejita hace mucho tiempo. No, no puede ser. Si yo alquilo este lugar hace más de 3 años. ¿No me reconoce? No, no lo reconozco. Es más, le voy a pedir que se vaya. Y si no, voy a tener que llamar a la policía. ¿Qué? Si no se retira, voy a tener que llamar a la policía. ¿Hola? ¿Boris? No, equivocado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Dale, decime. Pará. Boris, ¿quién sos? Soy yo, Lucas. Vos debés de ser de esa bandita de mierda que me rienen rompiendo las pelotas todos los días. ¿Qué hacen en la esquina? ¿Ah? ¿Qué hacen en la esquina? El perro ese, la otra vez, lo tuve que matar. O el negro ese, no me vio. Pero no me van a sacar de acá. Esta es mi casa. Boris, tranquilo. ¡Ey, calmate! ¡Y tranquilo! ¡Salí de acá! ¡Raja! ¡Andate! ¡Salí de acá! ¡Esta es mi casa! ¡No me van a agarrar! ¡No me van a agarrar! ¿Qué
¿Quién? Hola. ¿Quién es? Sí, ¿está Nelson? No, no está. ¿Y sabe dónde lo puedo encontrar? No, no, debe estar en las vías con sus amigos. Gracias. Nelson, Nelson, pará, soy yo, Lucas. ¿Qué Lucas? Yo, Lucas, tu amigo. ¿De qué amigo me hablas? ¿Qué amigo si Lucas se murió? ¿Qué Lucas? ¿Qué Lucas? Yo vi cuando se murió, yo vi cuando se murió. Yo vi cuando el culio del padre le incendiaba la casa. No me hinché más las pelotas con Lucas. No me hinché las bolas porque te cago en palo. Hola, bonito. Qué lindos ojos que tenés. ¿Vos sabés quién es Lucas de Mare? Sí. ¿Por? Estoy buscando. Se murió hace 3 años ya. Vení. Vamos a pasarla bien un rato. No, no. ¿Pero cómo no? No puede ser. Fue hace mucho tiempo, no importa. Mirá cómo estás. Yo te voy a poner bien, vení. Dale, un ratito nomás. Andá a la mierda. ¿Otro periodista? Sí. Antes que nada, quiero que escriba bien mi nombre. De Mare. La M se escribe con mayúscula. Pero va todo de corrido. Ah, otra cosita. Hoy no me levanté con muchas ganas de hablar. Así que las cosas ya sabidas no las voy a volver a repetir. Si quieres saber lo que pasó y con lujo de detalle, anda en los diarios. Ahí está todo y todo está igual. La casa, el incendio, la mujer, el hijo, todo eso ya está. Así que ni te gastes en preguntarlo. Sí, eso lo sé. Pero, ¿y el hijo? ¿Lucas? ¿Qué pasa con Lucas? Él... No hay... O sea, no hay... No hay, no hay, no hay, no hay qué. ¿Qué pasa?
¿No hay forma de que esté vivo? No. No, no. ¿Qué pregunta es esa? Vos no sos periodista, ¿no? Tener lapicera, cuaderno, grabador, ni nada de eso. No, vos sos un curioso más. Y vos sos un asesino. No, ¿por qué? ¿Ves? Eso es lo que no entienden. Yo era padre y me comporté como tal. Yo solo quería que aprendieran, que entendieran. Pero ellos se negaban a entender, entonces tuve que... Entonces tuve que ponerme firme. Ellos fallaron. Yo no. Ellos. No.